primer partido de 90 minutos de la mayoría de la gente. Creo que durante 60, 70 minutos hemos tenido ritmo de juego y creo que hemos, sobre todo en el primer tiempo, hemos hecho algunas ocasiones de gol que no hemos finalizado. Y a partir del 70 pues se notaba nuestro cansancio. Ellos también han hecho en el descanso cuatro cambios, creo que han sido tres o cuatro. Al minuto 60 otro par de ellos y han puesto una marcha más y ahí nosotros hemos decaído, ¿no? Pero bueno, estoy contento por eso, ¿no? Sabía que se nos iba a hacer largo, pero estoy contento por los 65-70 primeros minutos de disputa. Creo que hemos sido superiores a ellos y hemos llegado y creo que hemos jugado lo que queremos jugar, ¿no? Mucho por bandas, por las dos, sobre todo el primer tiempo, y hemos hecho daño. Mañana el segundo partido contra Leeds, me imagino que otra vez dar minutos a los chavales. Sí, otro equipo completamente diferente, todos nuevos otra vez, lo mismo que hoy, intentar que aguanten el máximo de minutos posibles, no hacer más de dos o tres cambios. Y espero poder competir, ¿no? Pues tener la misma agresividad, la misma chispa que hemos tenido hasta que la pila no diga que ya se ha terminado, ¿no? Pero espero que durante 70 minutos tengamos chispa. Tercer día ya en Austria, ¿cómo va el stage? Bien, porque estamos recuperando poco a poco a Charles de los que vinieron lesionados, que son Charles, Pedro y Fran Rico. A Fran y a Pedro todavía les queda un poco más, pero bueno, a ver si Charles puede jugar el siguiente fin de semana. Ahora no va a poder jugar mañana, el siguiente fin de semana sí puede jugar uno de los dos partidos. Pedro y Fran no creo que lleguen, pero bueno, todavía a partir de entonces nos quedan otras tres semanas de pretemporada, ¿no? Está bien, estamos entrenando bien, nos han acogido muy bien y yo creo que bueno, nos queda una semanita aquí y una semana y pico y espero que todo vaya como hasta ahora.